Muy buenas, mis queridos amigos. Aquí estamos otra vez en contacto, un jueves más, haciendo algo que nos gusta. ¿Y ahora qué? Como siempre, comenzamos el programa con saludos. Juana y Pedro de Lanús les gusta mucho nuestro programa. Gracias por verlo y sobre todo por decirlo, ¿no? Silvia Tedín nos está felicitando por el programa. Muchísimas gracias, Silvia. Marcos Diperna felicita a todo el plantel de Este es tu lugar. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias. Y Ernestina me había dicho que le agrada ver que apoyamos a los escritores. Así que bueno. Muchísimas gracias, Ernestina. Siempre que tienen la deferencia de obsequiarme algún libro, está aquí sobre la mesa. Sobre la mesa está la foto de una vecina de Ballester que perdió la vida por la maldita inseguridad. Zaira Rodríguez, hoy en el Honorable Consejo Deliberante de General San Martín, está durmiendo la ordenanza Zaira, ya que los señores concejales no le prestan atención. Desde aquí, desde Este es tu lugar, y yo, Marcelo Martínez, un ciudadano que tiene la desgracia de vivir en San Martín, les pide a todos ustedes, por favor, señores, analicen la ordenanza, si la tienen que reformar, mejorarla muy bien, pero estúdienla, por favor, porque todos somos víctimas de la inseguridad, incluso ustedes también. Por favor, concejales, estudiar la ordenanza Zaira Rodríguez. Y ahora, para no aburrir, señor director, creo que deberíamos prepararnos para viajar, para charlar con alguien que está en el viejo continente. Vamos, vamos al encuentro de nuestra querida amiga Julia Cucharelli. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Y desde Italia estamos en contacto con ¿quién? Con nuestra querida amiga Julia Cucharelli. Bienvenida, Julia. Gracias, hola a todos. Te extrañábamos. Yo más. Muy bien, muy bien. Bueno, esta cita de todas las semanas para recorrer tu bello país nos tiene ahí expectantes. No se puede faltar. No, 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 para nada. Y por eso, semana tras semana se va sumando más gente, porque bueno, nos ayudás a viajar. Bueno, entonces un saludo a los amigos nuevos. Así es, semana a semana hay nuevos amigos. Eso sí que me da gusto. Esto es un trabajito de hormiga, Julia. Sí. Y estamos muy contentos. Y sí, siempre. Y bueno, a ver. Hoy vamos a conocer uno de esos lugares que gustan a mí, ¿eh? Que desde cuando vi las imágenes, debo ir, sí o sí. Ajá. Vamos de excursión al Monte Fumaiolo, en la región de Emilia-Romagna, en la frontera entre la región de Emilia-Romagna y la Toscana. Y con una altitud de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Uno Bien. de los picos más altos y fascinantes de los Apeninos, que ofrece paisajes increíbles con su naturaleza incontaminada, ¿no? Y numerosas actividades para los fanáticos del deporte, como senderismo, escalada libre, bicicleta en montaña, equitación y en invierno de deportes de nieve. El nombre de la montaña deriva del apelativo Fiumaiolo, porque en italiano fiume significa río, por su cantidad de manantiales.
Hombre. Y es famoso por albergar el nacimiento del río Tíber. Oh, Sí, mira. ahí nace, donde se ve El ese famoso Tíber. monumento, el río sagrado de Roma, que es el tercer río más largo de Italia. El Rubio, el río Rubio, como lo llamaban los romanos, por la coloración de su arena, ¿no? Cuando la cesta en la que se habían acostado Rómulo y Remo, que según el mito son los fundadores de Roma, se enreda en sus orillas, en las orillas de este magnífico río. Y el río los abraza y los protege hasta la llegada de la loba, el animal símbolo de Roma, que los salva y los cuida a estos gemelos, Rómulo y Remo. Y con una historia tan romántica, la fuente de este río no puede ser menos, ¿no? Es un lugar lleno de bosques de hayas. Y si el tiempo lo permite y el día está despejado, se puede alcanzar la cima Ojo. para disfrutar de un panorama de 360 grados, ¿eh? Desde la Riviera Romagnola hasta las colinas toscanas, viendo incluso las cumbres de los Apeninos de las Marcas, hasta las colinas umbras, hasta acá donde vivo yo. Bien. Pero si no son deportistas, no pasa nada. Hay bancos para simplemente sentarse y escuchar el ruido del Bueno, agua. yo me quedo en los bancos Hay... entonces. ¿Cómo, Yo cómo? me quedo en los bancos a escuchar el ruido del agua. Y yo igual. Perfecto, igual. Y hay áreas equipadas para el picnic, se puede ir con los niños, con, no sé, con los perros. Es el destino perfecto para un día al aire libre, ese parco natural, así, tan incontaminado y tan importante, porque así, ahí nace el río, no digo el más importante del país, pero casi. Casi, casi. Porque no es el más largo, pero es, no sé, es el más importante, si se puede decir, pero es un río con una historia fenomenal, ¿no? Sí, por favor, yo tengo unas ganas de ver este lugar que nunca conocí de persona, ¿no? Y ahora tengo estas ganas que debo Hay que ir. armar la valija, Julia. Larguísima. Muy bien. Bueno, mi querida amiga. Una vez más, felicitaciones, mil gracias. Gracias a vos. Te liberamos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chau, chau, Julia Chao. Cucharelli. ¿Querés comer como en tu casa? Guten Appetit, la mejor cocina alemana. Profesor Simón, 2514 Villa Ballester. Delivery 11-31-65-89-16. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11-4993-5554. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra amiga
Erika Lab, bienvenida. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, yo también te cuento muy contenta y feliz de estar nuevamente a tu lado en este tu lugar. ¿Y cómo viene vestida la modelo? Te voy a contar, tenemos a nuestra modelo preparada para el día de hoy, el tema que vamos a hablar, le vamos a contar a toda la teleaudiencia del Little Black Dress. Perdón, pero mi inglés es malísimo. Bueno, pero Vamos a traducirlo, se lo entiende. vamos a decir en castellano, se llama el pequeño vestido negro, ¿sí? Ajá. Una prenda ícono en la moda, ¿sí? ¿A qué refiere el pequeño vestido negro? Bueno, al vestido que estoy utilizando yo en este momento, ¿sí? ¿Cuándo surge el pequeño vestido negro? ¿Y quién fue la creadora? Te cuento, surge en 1926 de la mano de Coco Chanel, una diseñadora Famosa. francesa maravillosa, ¿sí? Que hizo rupturas y rompió con toda la moda. Marcó toda una época. Marcó una época y con cuestiones que hasta el día de hoy tenemos vigentes, ¿sí? Fue revolucionaria en la moda, fue creadora de un montón de artículos de prenda y de un montón de cambios sociales trajo la Así. moda, ¿sí? No fue solamente creó este pequeño vestido negro, sino que hizo muchos cambios. Por ejemplo, se utilizaba hace mucho tiempo las mujeres por lo general el pelo largo. Ella fue una de las pioneras de utilizar el pelo corto. Bueno, vamos a presentar a nuestra modelo Cielo. Muy bien. Bueno, Bienvenida. te cuento, Ciro también está utilizando un pequeño vestido negro, ¿sí? Y contábamos que Coco Chanel lo que hizo es que las mujeres empiezan a sentir más libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque con este vestido negro las mujeres podían salir a bailar, divertirse. Cielo está representando hoy un poquito lo que era el Charleston. En ese Ajá. momento estaba de moda, ¿sí? Las mujeres podían salir a bailar y divertirse, y de incluso que la prenda no solamente que era una prenda suelta, sino que también era corta, algo difícil para como romper con esas estructuras de la moda. También lo que tenía de particular que esta prenda era negra. Ajá. Antiguamente la prenda negra solo estaba destinada para la servidumbre o Claro. para las mujeres que estaban de luto. Así que aún así, con todos estos conceptos, Coco Chanel logró romper con todas esas barreras, implementar y poner a la boda este pequeño vestido negro que hoy todas las mujeres seguimos usando. Así que bueno, hoy sí estoy utilizando este vestido negro al estilo Charleston, ¿sí? Pero yo acabo de decir que es una prenda furor, que todavía está de moda. Te cuento que es la prenda imprescindible. Y si hay una dama que se quiera vestir bien, ¿cómo hacemos? Bueno, ya saben, se tiene que comunicar en cualquiera de mis redes sociales, que es Erika Lab, Erika con K y el apellido se la ve corta. Muy bien, gracias Erika. Gracias a vos, Marcelo, nos vemos la semana que La viene. próxima. Muy bien, mis queridos amigos, como siempre les digo, quédense porque hay mucho más. Este es tu lugar. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11 4993 5554. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. Días pasados pensaba que mucha gente no es reconocida cuando realmente lo merece, no es valorada. Me parece que el reconocimiento a los logros de los demás es sumamente importante y contribuye al bienestar, además, ¿no? Sea en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito. En estos tiempos, un sector social se acostumbró a no felicitar ni valorar los éxitos ajenos. Ya casi no se destacan la disciplina, el esfuerzo, las acciones honestas, la lealtad, el buen desempeño en las tareas y también la idoneidad. El reconocimiento a los logros favorece, sin lugar a dudas, el desarrollo de la autoestima, mejora el nivel de satisfacción personal, disminuye la autocrítica destructiva y también aumenta la confianza en uno mismo. Al reconocerles a los demás sus resultados favorables,
existe una sensación de alegría, de felicidad y también sentido de pertenencia. ¿Qué es sentido de pertenencia? Bueno, implica que sus contribuciones sean valoradas, sean destacadas. Todos los productos que vende Lali Carvalho, maquillaje, té, cremas reductoras. Si querés comunicarte con Gladys sobre el mejor producto para vos, Gladys Carvalho. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Bueno, ustedes saben que hemos sido premiados en la ciudad de Concordia por la Fundación Paralelo Turístico. Bueno, estamos aún contentos y felices, tenemos muchísimo material y Concordia, todo Entre Ríos, se merece ser conocida, se merece ser visitada. Así que bueno, nosotros le vamos a dar un adelanto de lo que ustedes pueden ver si viajan a esa bonita provincia. Y los invito a conocer los importantes museos que tiene la ciudad de Concordia. Adelante, director. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Querés comer como en tu casa? Guten Appetit, la mejor cocina alemana. Profesor Simón, 2514 Villa Ballester. Delivery 11-31-65-89-16. Bienvenido, doctor D'Alessandro. Buenas noches, Marcelo. Un gusto estar con ustedes en esta noche. Por favor, es un placer. Bueno, qué linda lucha se ha puesto sobre los hombros, ¿no? Tratar de sacar a General San Martín del pozo en el cual está. Sí, es un desafío importante. A mí me gusta. Mucha gente me pregunta por qué elegí San Martín. Y bueno, tengo la posibilidad de elegir. Y elijo un desafío. Y lo elijo porque mi primer trabajo, Marcelo, fue en San Martín, de Til Roca, de José Joring. Ajá. Y yo estaba ahí, iba a comer con él cuando terminábamos el trabajo en la fábrica y podíamos comer en la calle. Yo tengo ese recuerdo de ese San Martín y quiero que vuelva ese San Martín, un San Martín con seguridad, porque seguimos siendo un partido donde la gente tiene fábricas, pyme, trabajo, la Manchester Argentina, donde necesitas grifería, tenés que ir a Grifería Roca, necesitas carpintería, tenés carpintería como ninguna, abertura, tenés que ir a San Martín. Todo el mundo que necesita cerca de la capital y cerca del conurbano determinadas mercaderías o materiales tiene que ir a San Martín, porque San Martín sigue siendo el partido que produce el 12% del Producto Bruto Interno de la provincia de Buenos Aires industrial. Sin embargo, la inseguridad nos mata, y convierte San Martín en un lugar invivible.
Y eso es lo que quiero cambiar. La inseguridad y la falta de obras, ¿no? Y en ocasiones, cuando hacen obra pública, cometen errores terribles. Ni hablar. El otro día estuve en una fábrica de bolsas. Un señor que empezó, el señor Salas, que empezó solo en el garaje de su casa con su mujer en el año 91. 31 años después, o 32, tiene a toda su familia trabajando en el medio de Villa Ballester. Ahí justamente, creo que ahí está, se ve a Lidia, a la señora. Y la realidad es que esta gente tiene de todas sus máquinas la mitad paradas porque no hay fuerza motriz necesaria, la fuerza motriz necesaria para tenerla en funcionamiento en forma permanente. Denor no les da fuerza motriz para hacerla funcionar. Y esto es el permanente, después de lo que les costó construir eso, porque les llevó muchísimos años, después de haberlo puesto en marcha, después de haber invertido, después de haber comprado las máquinas, algunas las hizo el propio, que se llama Agustín, uno de los chicos de la familia, hijo de la familia, se encuentran que tienen todo listo, habilitado, les costó muchísimo habilitarlo, mucha platita para poder habilitarlo, y cuando van a prender la máquina no la pueden prender porque Denor no les permite, no les da la suficiente fuerza motriz. Y habilitar un comercio o industria, también la burocracia que lleva, ¿no? Mucha burocracia, nada se hace por internet, nada, no hay nada digital, todo es personalmente y todo es producto o lleva permanentemente a horas y horas de trámites, de visitas, de traslados. Y cuando uno termina, por ejemplo, otra cosa que está pasando en San Martín, ustedes lo verán, se hacen obras, edificios muy grandes, muy lindos, pero después, cuando tienen que darle la luz, no le pueden dar luz porque no hay suficientes transformadores. Te proponen comprar un transformador, vale 3, 4 millones de dólares para eso. Y después no tenés agua o tenés problemas con las cloacas. Es decir, hay una falta de planificación. San Martín ha sido abandonado de las manos de Dios hace 30 o 40 años. Hemos crecido como hemos podido, pero con permanentes trabas del Estado y la incompetencia. No solo nacional, sino provincial y municipal. Sí, sí, sí. Aquí están involucrados todos. Es una terrible vergüenza. Transversal a todos los partidos políticos, sí, señor. Exacto. Está sí. Muy bien lo que decís. Sí, son culpables todos. Bueno, doctor, quisiéramos tenerlo aquí un día en nuestro estudio. Sabemos que hoy es un tanto complicado, pero vaya preparándose que lo esperamos. Me encantaría, Marcelo, visitarlos. Ya he estado alguna vez en el estudio y la verdad es un estudio que dice mucho, es un estudio a la altura de los grandes estudios de la capital. Así es. De los que me toca visitar en la capital. Así que, obviamente, es un esfuerzo de San Martín. Y es algo que muestra lo que se puede hacer en San Martín, con una calidad de edición que no tienen muchos estudios en la capital no tienen. Así que, por supuesto, me gustaría visitarlo. Muy bien. Bueno, y vamos a ver si la Unión Cívica Radical está a la altura, ¿no? Eso, la Unión Cívica Radical ha dado, creo que se ha aggiornato y mucho. Tenemos un líder como Gerardo Morales, que ha transformado una provincia. Ajá. Una provincia naturalmente pobre, naturalmente alejada, naturalmente postergada, hoy da un candidato a presidente. Y hizo lo que nadie se animaba. Se decía que meter preso a Milagro Sala, que había asolado y extorsionado a toda la provincia, era imposible. Él lo hizo. Y hace 3 o 4 años que los jujeños viven tranquilos. Bueno, doctor, no le quitamos más tiempo. Gracias por estos minutos. No, y bueno, usted, ya nos Marcelo. Ponemos a armar alguna entrevista que se haga aquí en piso. Muy agradecido y ojalá pueda visitarlo pronto. Muy bien. Hasta la próxima, doctora Alessandro. Saludos a Jorge. Detrás de cámara siempre lo más importante. Como exacto. Como decía cuando hacíamos bendito. Muy bien, ya nos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque el tiempo es tirano, mis queridos amigos. Recuerden, martes 18 horas,
en AM610, La Buena Radio, un buen programa. Y obviamente todos los jueves 16:30 horas en este canal y el viernes a las 7. Ahí se van a tener que levantar tempranito, van a tener que madrugar para ver el mejor programa. Bueno, ahora sí, el tiempo nos dice que nos tenemos que ir. Yo, Marcelo Martínez, me despido. Hasta la próxima semana. We'll be right back.